mames, vergas. Pues ni pedo, güey. Va a decir, pon más minutos. Soy su hijo, güey. Pues sabe, güey, no contestaba tampoco. Ya le había dicho, güey, dijo que a lo mejor sí llegaba, güey. Pero también por su jale, este horario está, dice que está difícil, güey. Y los lunes a las 10, Simón, güey. Pues ya, de todos modos, ya faltan 4 minutos, güey. Pues es tu vieja, güey. Llámale. Dice Pala que ya llegó, dice sí, yo sí jugaré. Dice que ya está entrando, güey. Sigue armando tus casitas en Minecraft. Sí, güey, la otra vez me invitó. Como miré el nombre de reojo, pensé que era tu cuenta. Digo, dije, este güey, ¿por qué está jugando esa madre? Ay, está viendo los mensajes, güey. Que no me contesta. Dije que me mande el nombre. Ya, güey. Sí. Aquí en este Long Beach.
unos, sin tráfico y así más o menos unos 20 minutos, güey. Sí, güey. Santana. Oh, está más pata para otro lado, para atrás. Ahora. Órale. Ay, güey. Ya, lo estoy buscando. Ahí va, ya lo voy a mandar. Ay, güey. Se me olvidó cambiar el color del uniforme. Me dijo que van de rojo y negro, a ver si no se confunde. No, es que me estaba mandando. Imagino que el técnico ha hablado con el no sé, plantel también. De la semana para hacer los cambios que considera necesarios. Una dura derrota que ahora pueden corregir a partir de un mejor funcionamiento. Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil. Atento que lo están ahogando con la presión. Vamos con el centro. Quiere apoyo con un compañero. Metió las uñas de gato para mandarla por arriba del travesaño. Corner al corazón del área. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ahí la no, güey. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una hijo de eso. Acaba de evitar el gol. Hijo de eso. ¡Qué buena! Ya voy a ir. Thank you.
como robarle un caramelo a un niño. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Ah, no mames. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si lo primero la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Bueno, ponle pasa, güey. No mames. Se viene un lateral. Es buena esa pelota. El rechazo de puño hacia afuera. Esa pelota es suya en dos tiempos. Guzmán. Y ya, güey. Este muchacho, hijo de ese. Se va directo al arco. Vamos, hay que meter antes de que nos metan esos güeyes. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Sí, güey. Dime, dime. Quizá por acá encuentra. Ahí está, güey. Ambición. ¡Ah! ¡No te manches! Era, de, era despacito por la derecha. Vamos, vamos, ahí te. Interceptando el pase. ¡Ahí está! ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Bueno, güey, vámonos. Bueno, güey, bueno. Vamos por más, vamos por más, güey. Tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Varios de esos goles que son. Sí, güey, el central está cagando. Hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. O sea, nomás Juan, no subas tanto para que no se quede solo el pinche mono, güey. Aplica la ley de la ventaja. Guzmán. ¿Qué sigue? Dice el árbitro. Ambicioso traslado. Y sí, bueno, bueno, bueno. Vamos a sacar aquel güey, el Iván. El medio, 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 medio. De mágico detrás de... Ahí va, habilitado para definir. Ay, bueno, güey. Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Simón, güey. Vete, vete. Ah, no. Esta madre. Interceptado, han completado la jugada. Y... y la pelota que sale disparada. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Y bueno, güey. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. No pasa nada. Bueno, 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 bueno. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Baja la pelota de cabeza. Anda y ve la pelota. Medio, 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 medio. Anda y ve. Y ahí va, sí. La pelota. Bueno, bueno. Problema. Esa pelota ha salido en lateral. Oh my God. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Interceptado justo a tiempo. Sí, güey, están ganando todos por arriba. No lo pidan todos, güey. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí está, güey. ¡Ah! ¡Ah, no mames! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Gran oportunidad. Y parece que el árbitro lo ha visto bueno. Bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Y
tiro de esquina justo al corazón del otro, área. Otro segundo poste. Se aleja el peligro del área en rechazo. Y bueno, güey. Pero hay facilidad total para el arquero. Sí, güey. Estamos tranquilos, güey. Ajá, no mames. ¿Lo va a molestar? Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Ya, güey, ya, ya lo había apretado desde cuando, güey. Demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Corta bien esa pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Quiere descoser la pelota. Buena, güey. Rechaza de puños el arquero. Por ahí. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí llegó a la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena, güey. Buena, buena, buena. ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Si posible, que meternos más, güey, nosotros más. Oye, Iván, si estás mirando el video, dice que así no los pases tú, güey. Atentamente, Chango. Sí, güey. De 4-0. Vamos, vamos. Dale. De a poco los aficionados están regresando a sus asientos. Estamos ya listos para arrancar el segundo tiempo acá en el Emirates Stadium. ¿Qué me dices? Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una... Ah, te la quería dar a ti, güey. Ahí está para pegarle. Ahí está. Y pega con un tubo. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo, formidable. No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. No consigue robar. Ajá, no mames. Será lateral. Fue al hogar. Dispara. No sé quién se ha levantado para protestar, pero que se siente porque era un fuera de juego clarísimo. Lucchini. Juega el balón de vuelta. Estos muchachos andan regalones hoy. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Rebota en el gol. Sí, no mames. Esos pases siempre peligrosos. Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido, porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior, la oportunidad hay que aprovecharla. La clave es el momento cuando cayó el gol. Llega cortando bien y recupera. Buena pelota por la banda. Lleva los puños del arquero. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser.
Buena, buena, buena. No termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ya, güey, ya. Y era para acá, güey. Lo define. Medio, 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 medio. Y ya no, ya no. Lucchini se quedó sin recursos. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte. Puede ser de amonestación. Ah, lo trae ese güey. Ah, no mames. No creo, güey. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Está ultra defensivo, güey. Le va a pegar. Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se abre espacio y buena oportunidad. ¡Qué golazo! ¡Gol! Vamos por más, güey. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí el mejor juego del partido, ¿no? Sí, sin duda. 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Simón. Hay que aplaudir, Marito, el técnico local. Así mandando es. A apurar al rival. San a Luis. Mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. San Luis, güey. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Todo pelota en la barrida. Me estoy solo. No. Ahora sí, se viene, se viene. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Balón cargado de peligro. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Un disparo muy lejano. Así, Marito. Difícil, ¿eh? Cuando solo él cree que la puede clavar desde arco, tan lejos. Pateó el arco, tiene un centro. Yo creo que lo quería mandar a la tribuna, era más fácil. Eso sería. Y se anima a darle. Ah, no manches. Chico, Ampul está cagando. Ahí está el Marito cerca. Ahí está el ojo. Era ventaja de 3, ahora 2. Le dije, güey, que se metiera al segundo. No sé, ya no me ha respondido nada. Tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. ¡Epa! ¡Esta es buena! Sí. Es para pegarle. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Tiene la pelota atadita a los pies. ¿Y qué onda? Y sigue manejando los hilos de este equipo. Entra el jugador y quizá tenga una. Y te lo he trazado. Le pega, le pega. Ah, bueno, güey. Que se te la quede más seguido, güey. Le ha pegado con todo el apuso donde el arquero no llegaba ni en avión. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Sí, güey, yo. Se acerca y crea peligro. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Alexis. Ahí está la pelota de cualquiera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hijo de ese. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Goloso! Are...
Ahora no se te rompió la liga, güey. Lo quería el más fácil, ahí está, el arquero. Era imposible fallarle, no tenía el arquero y el arco completamente desguarnecido. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena, vámonos. Este sí que es un lindo gol como para verlo repetido, Fernando, ¿eh? No solo la jugada, sino cómo encara el arquero y termina el gol. Se está enamorando del gol, lleva dos y va por más. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. Tres minutos más, le está sumando el árbitro. Yo llevaba más goles que él, güey. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Lleva la pelota sobre el peligro. Le pega. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Final del partido. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Ahí está para pegarle. Ojo con esto, gran asistencia. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí está para pegarle. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Rebote en el travesaño. ¡Gol! Y se anima a darle. Entra el jugador y quizá tenga una. Le pega. Se abre espacio y puede ser una... Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol!